Ernesto. Acabó de emular a su hermano menor que termina de ganar en una preliminar fuera de nuestra emisión. Nazareno Gastón Ruiz es profesional desde el año 2000. Nació en Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, en los mismos pagos de Mario Omar Guillotti, nuestro querido e entrañable amigo. El 14 de julio de 1980, tiene 25 años, dio 61-450, está peleando en Vuelta Junior. De profesional, 22 ganadas, 9 perdidas, ningún empate. De las 22, 8 nocaut, 31 peleas para Nazareno. La última, el 16 de diciembre, con Jorge Rodrigo Barrios, perdió por puntos en 10 rounds en San Nicolás con 61-200 en una pelea fuera de campeonato. El ex campeón argentino, el ligero Junior. Flo, aquí Sergio González, aquí Julio Ernesto Vilar. Sergio Eduardo González es zurdo. Profesional también desde el año 2000, nació en el Talar de Pacheco en Buenos Aires el 29 de marzo del 78, tiene 27 años, dos más que Ruiz, dio 61-200 en categoría ligero. De profesional, 28 peleas, 20 ganadas, 4 perdidas, 4 nulos, de las 28 knockouts. La última actuación el 4 de febrero, perdió por descalificación en el décimo y último round con Fernando Saucedo en la Federación con 59-700. Resignando el título de campeón argentino de peso ligero, una pelea en la que tenía ventaja, pero que fue triunfo de Saucedo absolutamente reglamentario. González fue dos veces campeón argentino, un gran tipo, buen peleador. El señor Omar Fernández, Peirut, el señor Aldo Fernández y el señor Carlos Schiarelli. Es el combate estelar de la noche a 10 rounds. Todo dispuesto. Ahora sí, de campana a campana. 10 las vueltas para el desquite. Pantalón blanco para el ex campeón de los livianos, Sergio González. El pantalón celeste para Nazareno Ruiz, que alguna vez se metió con título en los livianos juniors. Amaga, amaga, toca, toca González. González tiene un llaveo torpe, pero es efectivo con la derecha. Eso es lo que a él le gusta. Toquetear, toquetear para después cruzar. Y salió activo con gancho zurdo por dentro y al cuerpo. Sale con todo el zurdo González. Y la fórmula es sacar la mano, viejo. Si Nazareno está sin sacar la mano, González le va a dar con todo. Hasta debajo de la lengua le va a pegar. Hay que sacar la mano para ganar la pelea. A ver si alguna vez la entendemos, ¿eh? Está amagando ahora Nazareno Ruiz. Está pisando, que quiere tirar en distancia. Ganarle la posición. El hombre de Chacabuco, el que vive en Mar del Plata. Ahí en la distancia larga quiere ser patrón. González salió bien con libertad clavando los ganchos al cuerpo. Sin embargo, ahora le robó el protagónico Ruiz. Ruiz se consagró en los livianos juniors ante Juan Cabrera. Y luego claudicó con Israel Pérez. Y recibió una paliza que no me he olvidado nunca. Y Cabrera no anduvo, no sabe pegar el tiro. Buen muchacho, el pibe de Marco Juárez, ¿eh? Atención, que la pelea es intensa. Está bien González, ¿eh? González clava los ganchos zurdos por la propuesta de Ruiz. Con continuidad y efectividad. Ruiz tiene más técnica que González. González tiene más fuerza que Ruiz. Es bueno el cambio, durísimo, mis amigos. Están peleando con muchas ganas y eso es lo importante. Segundos. Faltan 15 para las 22:57. No le agarre la mano a Nazareno, vamos. Suelto, suelto. No, quise decir 22:58. Va entrando Ruiz contra buena de González. ¡Alto! ¡Alto! La campana, ¡pau! Para Montiel, el 4 round de 2-1, ¿eh? La están apurando, ¿eh? ¿Vos? A Claudia López, la chica 10. Allí de Comodoro. Quiere pelearla la tigresa. Está agrandada realmente como enano en desfile de hormigas. Round número 2. Proyección a 10.
el desquite y los ex campeones argentinos. Frente a frente en la pantalla de la T. El pantalón blanco para Sergio González. El celeste para el que recibe el zurdazo arriba, Nazareno Ruiz. Han sido muy gentiles aquí con los respeto, ¿eh? Richie, ¿no? El amigazo Richie. El apoderado de Castro. Intentando y la chica forcejeo, lucha interna. Así no vale, desmarca Peirú. De Castro no está definido todavía. Tenemos la confirmación oficial de que desde el punto de vista médico puede volver. El 22 o 29 de abril puede ser en una parte o puede ser Chacarita. Pero no sé, si se hace esto me parece que va a terminar siendo el estadio de Corrientes y Lucha. Por una serie de indicios que no hay tiempo de ver. Va tratando de meter los ganchos González. Sin embargo, Ruiz no le da la libertad para avanzar. Mario Griñón ha planificado se ve del centro hacia adelante. Y que él no avance y tirarle primero. Cuando digo él y no avance, me refiero a que Sergio González no lo haga. Maneja bien los tiempos Sergio González para quitarse, para volver. Es un zurdo vivo. Además es muy oportuno. González, trabaje suelto, se concentra en la pelea cuando él quiere. Y es un zurdo pícaro, ¿viste? Él siempre te pone una que vos no esperás. No se distrae ni un instante. Sabe trabar. Un lujo para estos tiempos. Forcejeo. Quiere entrar con el ascendente González. Mira la respuesta que tiene. Por momentos saca 5 o 6 golpes por uno. No, porque además esta noche lo vemos bastante más preciso que de costumbre a González. Está llegando con precisión y ganando claramente este round también. El que mete el punch en el infighting es González, que ahora no quiere distancia reducida. Observen. El traba parece aferrarse a solo una distancia, que es la media. Hasta la media llega y después trabo, repite la maniobra. Otra pelea interesante esta noche aquí en La Ferrer, ¿eh? Metidos ahí, forcejeo, lucha, abre Peirú, se va el segundo round. Vamos buscando, mis amigos, el final. Buena cintura defensiva de González. Alto, campana, pausa y vuelo. Coronel que debuta con un rival a confirmar a 4 rounds en peso medio. Y en Tucumán, el viernes que viene, me dice Gustavo que su hermano Pablo Martín, en Tucumán el 10, va a pelear con Orlando Farías a 6 rounds en peso crucero. Campanazo, mis amigos. Tercer round es desquite para los ex campeones. El de peso liviano con pantalón blanco, Sergio González. El de los livianos junior con pantalón celeste, Nazareno Ruiz. No vamos a Mar del Plata el 25, ¿eh? Está confirmado. Lamentablemente este año por primera vez en 14 años no pisamos Mar del Plata en enero o febrero. Es muy posible que vayamos a Rosario o a Tristán Suárez, no. Tristán Suárez, partido de Salsa, sí, señor. Ah, Tristán Suárez, sí, claro. Me equivoqué con Coronel. Tristán Suárez, pero es más posible que sea Rosario. Va a pelear Mariano Carrera con Fernando Vega. Y vamos a buscar. Entró bien cruzando la derecha. Nazareno Ruiz. Ruiz le va a hacer la pelea bien en cortito a González. Les digo, mis amigos, que con el perfil de la pelea anterior a esta, nada que ver en los trámites y sobre todo en el producido. Afortunadamente tenemos evolución. Aparentamos entrar en un desquite mejor al que marcó el antecedente de González, puntos 10. Pero González lo veo muy oportuno esta noche, sin tranquilo, sin tensiones. Claro, él valora mucho su título argentino de los de antes, ¿no? Es cierto. Claro, un título que ya no tiene, como que tampoco no tiene, lo tiene Ruiz. Pero fue 2 veces campeón argentino, quiere ganarlo por tercera vez. Son los que realmente sienten la actividad y saben valorar la diferencia de lo serio de lo baladí. Su título argentino, título sudamericano,
que tiene 86 años de historia oficial, tiene más tiempo atrás en este sentido, ¿no? 98 años tiene el título argentino y sudamericano no oficial, pero 86 oficiales. Y después contrató estos titulejos regionales que realmente han confundido al aficionado y que tanto daño le hacen al boxeo y a la gente pensante. Pero bueno, estamos viviendo un mundo totalmente corrupto. 24 segundos que le quedan a este tercer. González quiere por dentro, se le prende Nazareno. Traba y pega. Es astuto González para romperle la distancia del palo por palo que propone Ruiz. Cuerdas para él, abre rápido Peirús, se va la vuelta, mis amigos. Agregale la mayor velocidad de González para que haya ganado el tercer. Se fue la vuelta. Julio Rocco el marcador. Muy bien, tengo 19, tengo 30, 27, cómodo González hasta ahora. Comienza el cuarto round y relata Osvaldo Príncipe. Paso atrás sin pegar, vamos. Paso atrás sin pegar, así lo inaugura Peirú. Es el cuarto de 10, es desquite. En los 14 años de boxeo de primera. Uy, desde la Ferrer, posición frontal para Nazareno Ruiz. Entró bien Ruiz sobre González. Se va arrimando el de Chacabuco. Bomba de Nazareno sobre González. Se va arrimando el de Chacabuco. Despacito está apuntando su mira telescópica. Va en el derechazo a fondo sobre González. Vamos a ver el infighting otra vez. Mucho forcejeo. Hay que mirar la ceja derecha de González que lo miró pegado. Suelto, break. Paso atrás, vamos. A Peirú no le gusta que González trabe tanto y que ensucie tanto la pelea, pero ahí en el barullo González en el infighting levanta muy bien el gancho del uppercut absurdo. No, pero es un recurso lícito. Ahí lo tienen. Qué cachetada peleaba así. ¡Vamos! El famoso cachetada Antonio Lucero, que fue profesional desde 1939 a 1952. Suelto, vamos. Te cacheteaba. Ganaba o perdía, no lo descalificaba. Toque bueno de Ruiz. Atención, que agarra, esto pega, es vamos. Una maniobra y un clinch. Es trato de llegar y trabo. Sigan este esquema de pelea cortada. Cuidado mejor, Ruiz. Por lo menos he tenido más felicidad en esta vuelta que en otras. Ha recibido también, pero no ha llegado tanto González. Lucha, ensucia, tiene una marca, sí. Debajo del ojo derecho tiene una marca. González, que no me parece que tuviera ninguna gravedad, si es que no se va inflamando. Es una tumefacción. Muy luchado, mis amigos, este round. Realmente ha tenido poco para la marca. Las primeras sorpresas de Nazareno y todo este forcejeo. Cuidado las cabezas, pero, cuidado las cabezas. La pelea tiene un gran ritmo, una gran dinámica, que está peleando con ganas. Vamos, es una pelea lenta. Entonces, si bien técnicamente, por supuesto, no es ninguna maravilla, es entretenida. Yo diría que es entretenida. Provoca mucho amarre González. Observen. Sigan cómo se cruzan los brazos. La campana. Pausa. 37 para Ruiz, que le ganó ese medio punto para mí sobre González. Y 39.5 para González. 2.5 para el ex campeón. Llegamos al quinto round. La mitad de la pelea relata Osvaldo Príncipe. Campanazo, mis amigos. Nos metemos en este, en el quinto round. Proyección a 10 en el desquite de los ex campeones nacionales. Encordado para Nazareno Ruiz, ex Liviano Juniors. ¡Exacto! Apertura para Sergio González. El próximo sábado 11 estamos en Caseros con un programa que no fue suministrado oficialmente todavía. El 18 estaremos en Avellaneda, en el Club Independiente, en el Polideportivo, con Basile Ricaín y Lazarte, Adrián Rodríguez, este último por el Campeonato Argentino Mínimo. Que el 18 de marzo, ahí en Mitre, en la Avenida Mitre de Avellaneda. Linda pelea, linda reunión, ¿eh? Creo que están metidos los camioneros aquí,
en una organización de Osvaldo Rivero Producciones. La salida rápida. Por parte de Fernando Pairú. ¡Brec, alto! González le apunta a sorprender con un ancho a fondo. Muy rígida la pelea. No se nota tanto. Me voy a apoyar en su visión, Julio Ernesto, en la nariz de Nazareno Ruiz. Sí, están, además pasa de todo, ¿eh? Aunque va mucho con la cabeza, González. Este es un show del forcejeo. Va mucho con la cabeza, González. Creo yo que innecesariamente. Pero traba mucho. Porque de alguna manera compromete su propia victoria. Se estaba ganando con él. La está luchando absurdamente. Ha ensuciado González la pelea. De un modo hasta técnicamente. Difícil de comentar. La está luchando, no la está peleando. Lo está cansando, porque después se está comenzando a tomar aire por la boca, no sale una vez. Que mete un gancho bueno abajo y se cortó González. Está lastimado. Está lastimado. Tómulo derecho debajo del ojo derecho. Tiene la tumeta. Un punto abajo. Le van a sacar un punto a González. Muy bien. Muy bien. Un punto a González. Un punto a González. Bien traído. Atención que este punto va a ser vital. Sobre todo a la hora de invitarlo a cambiar el desarrollo y el esquema, González. No, es que le van a terminar descontando otros puntos. Yo no sé qué le pasa a González, porque él no necesita pelear. Él sabe pelear de otra manera, como peleó al comienzo y que después lentamente entró en esta maraña de realizar la pelea. Vamos. Y hacerle perder calidad. ¡Alto! ¡Alto a los rincones! Tiene 9 y medio para González, 49 y medio a 46 y medio para González, pero tiene un punto de penalización. Los tres puntos de ventaja de González sobre Ruiz bajan a 2. Príncipe, round número 6, segunda mitad. Campanazo, mis amigos, segundo ciclo, perfección a 10. De una pelea técnicamente rara. Porque raro es el esquema de Sergio González. No, está ensuciando la pelea como para que lo descuenten de nuevo. Y tiene que entender el tío. Yo no creo que lo haya a propósito. Es su estilo para sacar ventaja. Pero él con la cabeza lo vuelve loco a él. Eso es utilizar la cabeza como ariete, como tercer puño. Es muy peligroso. ¿Ves? Siempre está cerca con la cabeza. Y atención que los ganchos abajo de Nazareno fueron buenos. Ha cambiado, mis amigos, el concepto del match. ¡Ojos bien abiertos! ¡Alto! Por algún motivo, González, no lo entiendo. Porque probablemente cuando se le tiren encima lo que quieras descansar y de paso cansarla al otro, vaya a saber. Uno ve mucho menos de lo que ustedes pueden suponer, señores televidentes. ¡Alto! Lo que pasa realmente a un metro y medio de donde estamos nosotros. No le da ahí un paso de ventaja, González. No le da posibilidad de salir, de crear, de armar la pelea, Ruiz. Todo esto termina en este punto. Observen los brazos. Pero termina acomodando con el hombro, González. Cosa que no se puede. Querido Tano de Lañez, te diría hoy como si fuese un estudiante de dirección. Todo pasa en el plano reducido. Ahí. Pero le tiene que descontar otro punto. Qué lástima, porque viene de perder por descalificación, con una herida que recibe Saucedo sobre el final, cuando Saucedo le gana el título. Y está haciendo otro tipo de pelea, que lo van a seguir descalificando. Tiene que estudiar eso, Sergio. ¿Cómo? Además, con segmento, es muy difícil encontrarle la eficiencia, el arte, punto en defensa o punto en ataque, a este estilo de lucha de González. Es muy difícil que un jurado puntee a su favor combatiendo de esa manera, pese a no ser claramente superado. No, evidentemente le ha pasado algo, yo no entiendo. Yo creo que le ha pasado algo al margen de cualquier tipo de estrategia de pelea, porque al principio la hacía, pero pegaba el solo. No lo agarren, Nazareno. Se va la vuelta, mis amigos, juego el reloj. Canto 13, canto 12, canto 15 segundos. Otro clinch. No puede, Ruiz, lo mira Pairú. Y le dice, ¿pero qué quiere que haga?
¿cómo armo la pelea? Castilla, Traban, alto, campana, pausa y volvemos. Título en juego, Sergio Eduardo González, 61-200, Nazareno Gastón Ruiz, 61-450, Principi y el round número 7. Campana suelta, mis amigos. Proyección para el desquite, aquí estamos. En la Ferrer, el que carga Sergio González. El campeón liviano, el más chico, el del pantalón celeste. El ex de los livianos juniors. Nazareno Ruiz. Pegó bajo Ruiz. Ruiz tuvo en la Gran Bretaña, bien les decía Julio Ernesto, una derrota dignísima por puntos con Alex Arthur. ¡Alto! Notable peleador británico en estos momentos, que viene de ganar algunas peleas últimamente, que nosotros lo televisamos alguna vez y nos impresionó muy bien. Pero lo de Calzales... Vamos a ver. Se cortó González a la salida del clinch. Se cortó González. Corte en la ceja. Vamos a ver qué va a dar. ¿Qué va a dar Fernando Feirú? Más la pelea. Vamos a ver. Ahí está el cocazo. Ahí está el cocazo. Diría choque. No quiero ver los fantasmas de la pelea con Saucedo, pero esta, si no es igual, pega en el palo. A ver. ¡Pum! Ahí está el choque. Yo apuesto a... Ganador por nocaut técnico, el séptimo round, el oriundo de Chacabuco, Nazareno Gastón Ruiz. Nazareno Ruiz, mis amigos, Nazareno Ruiz. En un veredicto discutidísimo, mete técnico. Ganó Nazareno, festejan los de Chacabuco, festejan los de Mar del Plata. Técnico 7, ganó Nazareno Ruiz. Y mis amigos, en la noche de los desquites, se produce la segunda venganza. La advertencia de Julio Ernesto, Madoleno logró.